Muy queridos hermanos y hermanas, comenzamos una nueva semana. Y en esta nueva semana, el Señor sigue regalándonos la luz de su palabra, esa lluvia incesante de gracias que son cada palabra que brota de los labios de Dios, que nos regala la Santa Biblia, el hermoso Evangelio. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 a 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, hermoso y profundo Evangelio. Jesús actuando, Jesús amando, y cómo ama, sanando, resucitando, dando vida. En primer lugar, Jesús escucha a aquel jefe de la sinagoga. Sí, es un judío importante, con un buen mando. Jesús le hace caso. Y al contarle de que ha muerto su niña, él dice: voy a sanarla, voy a darle vida. Y se encamina. Pero hay un segundo detalle. Mientras van en camino, hay una mujer humilde, sencilla, que se mezcla en torno a la multitud y con una fe desbordante toca la orla del manto de Jesús diciendo: me sanaré. Y de hecho es también sanada. ¿Te das cuenta? Es el gesto, es la actitud sanadora de Jesús, con un poder que no es para destruir, sino para dar la vida. Es Jesús que resucita a una niña y restaura en su alegría a una adulta. Es Jesús que va en búsqueda de aquella niña que está muerta, pero es aquel que recibe a aquella mujer que se le ha acercado. Qué facetas tan interesantes, integradoras y hermosas de Jesús. Va en búsqueda, pero también recibe a quien está. Recibe la súplica de aquel hombre, pero también recibe la súplica callada de aquella mujer. Por eso ante Jesús no son tan necesarias las palabras, sino a veces el estar allí con mucha fe, el suplicar al Señor con mucha fe. Preséntale al Señor, si tú eres padre o madre, preséntale tu hijo, tu hija, así como aquel jefe de la sinagoga presenta a su niña. Tal vez están agónicos por falta de fe, por falta de amor, por falta de entusiasmo. O bien, como aquella mujer, goza de estar junto a Cristo. Visualiza
que tocas su manto y que simplemente le expones dónde está tu falla, tu dolor, y Él sabrá también actuar. Jesús entonces, que siente, ve, actúa, sana, resucita, que da la vida. Qué grande es seguir a Jesús. Qué grande es tener la fe puesta en Jesucristo, nuestro amado y nuestro bien amado Salvador. Por eso que el Señor entonces les bendiga y les guarde siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.